Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia de Garriga, que directamente pues habla que el gobierno está dando un golpe de Estado. Vamos a verlo. La valoración que merece este gobierno anunciado es que es el gobierno del golpe de Estado. El gobierno que va a protagonizar la voladura de nuestro Estado de Derecho. Un gobierno que está dispuesto a arrastrar a nuestra nación hacia un régimen totalitario. Oposición frontal y absoluta. Es cierto que nos llama poderosamente la atención los poderes magnánimos del señor oscuro, conocido como el señor Bolaños, que asume justicia, relación con las Cortes y el Gobierno. Debe ser que están trasladando ese golpe institucional a tener a una persona que controle esos tres poderes. Pues ahí tenemos al señor Garriga, que la verdad que coincide mucho, señor Paz, coincide mucho con lo que ha dicho nuestra querida compañera Teresa Gómez, que está dando un golpe de Estado y que quiere controlar los tres poderes, y por eso ha metido a un señor como Bolaños, que lo que dice que los jueces no tienen que elegir a su, digamos, a los jueces, sino tienen que ser ellos para poder pues manosear a los jueces, ¿no? Que es lo normal, y luego, pues lógicamente, acabar con el Estado de Derecho. Pues una característica de las últimas décadas, las derivas autoritarias de los estados, es precisamente el autogolpe. Es decir, ya los golpes, por decirlo de alguna manera, no se dan desde fuera, lo que era de corrección de determinadas políticas, que normalmente los daban los militares llamados, en la historia de España, llamados por los políticos. Y pocas veces eran los militares motu propio. Eran los militares que en determinados círculos se les impelía a actuar para cambiar la deriva del gobierno, sobre todo en los pronunciamientos del siglo XIX y hasta Primo de Rivera. Bueno, ahora, lo hemos visto ya en un sinfín de lugares, son autogolpes. Es decir, es el propio sistema el que, a través de una serie de mecanismos y derivadas, pues lleva a cabo una serie de correcciones que termina desnaturalizando el propio régimen, el propio sistema. Y eso es lo que está pasando. Lo decía muy bien hace un momento Teresa Gómez, estaba dando un ejemplo que me parece que es paradigmático. Jueces y juezas, es que para esto parece una broma, para la democracia y el democracio, pues resulta que es un 8% del conjunto de la carrera judicial y en cambio son la mitad del Consejo General del Poder Judicial. Si se da un golpe, tampoco perdamos de vista una cosa, que es verdad que se está dando y que va a ir a más probablemente con el paso de los meses. Si se da un golpe es porque la situación lo permite, es decir, porque se ha mantenido durante 40 años, desde la reforma del 85, se ha mantenido un sistema de cosas en el mundo judicial que permite eso. Es decir, que el poder político, que debería ser diferente del poder judicial, el poder político, que debería estar fiscalizado por el poder judicial, es quien determina quién le fiscaliza a él. Lo cual es un absoluto contrasentido y una total vergüenza. Por supuesto que los jueces deberían tener la autonomía e independencia suficiente como para poder efectuar esa fiscalización del poder político. Si quien tiene que ser fiscalizado es quien nombra a aquel que tiene que fiscalizarse, estamos ante una broma. Y por lo que se ve y en manos de estos señores, la broma puede ser una broma de muy mal gusto. Pero es que no nos olvidemos de una cosa, es que estamos asistiendo a una monstruosidad desde todos los puntos de vista. Un político está amnistiando a otro político, pasando por encima de la justicia. Eso es lo que está pasando en España. La justicia se ha convertido en una auténtica burla, en una broma. Hace mucho tiempo que ya uno, cuando entraba en un juzgado, no sabía si iba a salir esposado o con la medalla al mérito civil. Esto ya viene de muy lejos. Pero es que el esqueleto del sistema esté constituido por esta relación absolutamente pervertida entre el poder político y la justicia, es desde luego para que aquellos que todavía tienen alguna esperanza en la Unión Europea, en la eurocracia, pues se lo hagan ver. Porque es evidente que solo desde Bruselas se ha protestado contra determinadas derivas, Polonia, Hungría, y contra lo que está pasando en España, que es una verdadera monstruosidad, no se dice absolutamente nada.